Hola, hola, ¿cómo estamos? Nuevo jueves, nuevo vivo. Hoy nos vamos a ir a esa ciudad que siempre nos queda cerca. Voy a leer algunos de los primeros saluditos. Tenemos a Carlitos Luna, siempre está entre los primeros que se suma. Acá tenemos un vecino del invitado, casi casi. A ver, tenemos, bueno, a uno de los grandes amigos de siempre, Peliagote. Seguro que alguno se me pasó, como digo siempre. ¿Qué noche nos espera hoy, eh? Y sí, ya lo creo, Peli, ya lo creo. Bueno, sí, me deben haber pasado alguno de los mensajitos. Como digo siempre, bueno, ayuden compartiendo. El que quiera compartir en grupos, en su perfil, en lo que quiera, siempre es bienvenido. Siempre sumamos más amigos. Y hablando de sumar amigos, yo rapidito, rapidito. Voy a sumar al amigo de hoy, que viene desde Rosario para todos nosotros. Así que vamos a saludar al señor Fabián Alejandro Pastor Merlo. ¿Cómo anda, Fabi? Oh. Hola Lucas, buenas noches, ¿cómo va? Todo tranquilo por acá, por allá, ¿cómo andamos? Bien, bien, todo tranquilo también acá por acá. Por suerte, todo bien. Bueno, un poquito en la presentación decíamos que ibas a desempolvar un poco las vitrinas. Te vemos sentadito adelante de ellas, así Así es. que las tenemos a mano de alguna manera. Pero bueno, vamos a ir mostrando unas fotitos, no solo de lo que tenés en vitrina, sino de un montón de cosas más que han ido enriqueciendo tu vida en el coleccionismo, ¿no? No, esto no es de hace poco para vos. No, no, yo obviamente empecé de chico con el juguete Tal cual. y bueno, después por supuesto cuando ya sale el 1.43 ahí empiezo a descubrir el famoso 1.43, pero vengo del juguete, del famoso cordonero, a esos, los Matchbox que vos ahora estás mostrando en la foto, esos me los traía mi abuelo cada vez que cobraba, ahora a principio de mes. Se venía con alguno después que volvía del trabajo y era oro en polvo directamente porque por supuesto, era toda una novedad esto. Estamos hablando fines de los 60, principios de los 70. No, Ah, no, no, mierda. no estaban en todos lados. Así que con esto no jugaba. Después uno tenía los otros, los de plástico que le ponía masilla y con eso salía a jugar a la calle. Esto ya empezó Fabi, el tema de la colección. y esto, contame, ¿estos los tenés desde esa época o es algo que fuiste recuperando después por, no sé, por No, no, nostalgia o por algo así? ¿O? esto los tengo desde mi época, los pude rescatar, estaban en la casa de mi madre Mira. y porque como todo, viste, cuando llega la adolescencia uno deja de lado todo lo que es el coleccionismo, sobre todas las cosas porque uno lo único que había en a finales de los 70 era ya muy poco Matchbox, prácticamente no entraba nada y bueno, uno arranca para otro lado. De estos que tenía bastantes pasaron a manos de mi hermano más chico y bueno, tuvieron su correspondiente manejo de juguete, de vuelta, volvió a ser juguete. Y algunos se salvaron, y los que se salvaron son estos. Es más, el camión gris debe ser uno de los primeros que tengo. No, no, todavía no sé por qué razón quedó intacto. Y fue pasando, Sí, se fue salvando. fueron pasando. Sí, así es. Sí, Acá y bueno, nos estos. fuimos un poco a lo que decías vos, o sea, este tiene marcas de uso. Ese sí, esos eran de cordón, eso era con los que uno salía a jugar a la calle. Obviamente que buscaba el que más derecho anduviera, ¿viste? Porque la idea era entre pasar la tarde completa. Estamos hablando, como te decía, entre el 71 y el 76, más o menos, que aunque no lo creas,
Yo ya tenía 14 años, pero en esa época, 14 años, uno todavía jugaba con los autitos. Hoy en día un pibe de 14 años ni en pedo está jugando con los autitos. No, olvídate. Bueno, a ver, Fíjate. yo soy un poco más joven que vos, no mucho, pero tendré una década menos. Y yo también, Sí. hasta los 13, 14 años, me juntaba con mis amigos a jugar a los autitos. Hoy Sí. podés llegar a quedar bastante como un boludo. Sí, bastante descolocado, ¿viste? Uno ya queda descolocado en la colección a veces, ¿viste? Porque te miran, Sí, bicho medio sí, raro, sí. coleccionando autitos que no hay en ningún lado, porque, ¿viste? O sea, cuando uno era adolescente, iba a las jugueterías y veía autitos en las vidrieras, pero hoy Sí. no encontrás autitos en ningún lado. ¿Verás No, que? no, no. Ahí estoy. Sí, se te colgó un poquito, Fabi. No sé Sí. si... Dame un toque, Sí, que se me apaga tranquilo. la pantalla. Ese es el problema. Ah, mira, no, 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 capaz no, que no tenés lo algo. previmos. No, y bueno, cosas que pasan en el vivo, ¿viste? ¿Cómo es esto? Sí, Igual ahí estoy otra vez de nuevo. por lo menos te seguimos escuchando, ¿eh? Así que. No, no, ahí creo que estoy. ¿O no? Sí, ahí Te sigo estoy. viendo Perdón. congelado, pero pará, a ver, capaz que ahí revivís. A ver, pará que te voy a Ahora. sacar de. Pará. Vamos a hacer así. Vamos a poner ahí. No, vos sabés que te sigo viendo. A ver, dame un segundo. A ver si te agrego. No, ahí está, a ver. No, vos sabés que seguís. Hacé una cosa si querés. Volvé a entrar por el link. Yo te saco de acá y volvé a entrar. A ver. ¿Algún pequeño fallo técnico? Bueno, cosas que pasan en el vivo. Acá, como decía Fabi, mostrando un poco de lo que fue. De lo que fue la infancia, ¿no? De estos juguetes. Acá hay un par que hoy serían muy cotizados, más allá de. O son muy cotizados, más allá de haber sido un juguete en su momento, ¿no? A ver, ahí está Fabi, ahí se agrega. A ver, a ver. Ah, Ahora. ahora sí. Sí, ahora sí. Fíjate que lo tenés al revés. Eso, ahí está. Impecable, impecable. Ahí viene. Para que voy a seguir saludando a algunos de los chicos que estaban pasando recién mensajitos. Mientras, tenemos gente de Uruguay, como Dale. siempre, gente del sur. Bueno, ya tenemos un montonazo de chicos sumados, los que están siempre. La verdad que hay un montón de gente que nos acompaña a cada programa. Y bueno, como digo siempre, gracias a los invitados que siempre tienen algo nuevo para ofrecer. Decía Fabi que estos, más allá de que en su momento eran juguetes, hoy son reliquias muy cotizadas. Sí, ni hablar. Cuando ha subido acá, mi oficina está en planta alta y han subido clientes o clientes de las otras oficinas, son a los primeros que van, ¿entendés? Es como que es la punta de lanza. Puede haber cualquier cosa bellísima para nosotros, pero buscan estos, los que les remiten a la infancia. Tal cual, No, no hay sin con qué duda. darle a estos autos, ¿entendés? Es así, Es que... encima tienen un estado de conservación bastante bueno por la paliza que tuvieron cuando yo era chico. Yo te iba a preguntar, ¿esto está como repintado o algo o era así originalmente? No, no, es original así. Es más, hasta tengo la caja. Ah, bueno. Sí, están tal cual eran en su momento. Todavía Qué va. recuerdo que los iba a comprar. Yo ya solo y caminaba un montón porque los vendían en la terminal de ómnibus que quedaba más o menos unas 20, 25 cuadras de casa y bueno, los iba a buscar. Estos dos son los que quedan nada más. Ese es el pequeño detalle. Sí, esto hoy imagino que estos valen más que muchos de tu colección, que digamos son autos de marcas premium y todo. Te diría que estos valen mucho más desde lo sentimental, ¿no? No, sí, desde ya. Es más, me causa risa porque por ahí obviamente que viene gente a la oficina, personas a la oficina que no tienen nada que ver con el coleccionismo.
Me dice, pero eso los vendés y son estos dos, ¿viste? Los puntuales en los cuales se fijan. Pero no, 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 jamás están a la venta estos dos, ni No, queriendo. no hay Ni hablar chance. el amarillo, ni hablar del amarillo que está ahí, porque ese sí que es una cosa, ¿viste? Que era el caballito de batalla directamente. Ese era el ganador, era como la Ese era bolita esa que uno de los ganadores, exactamente. Sí, estaba. sí, sí. Qué Sí, bárbaro, viste, cuadradito, fácil de agarrar con la mano. Para qué el que lo ha manejado en el piso, sabe de lo que estamos hablando. bárbaro. Qué bárbaro. Che, y contame que, no sé si habrá sido esto el comienzo, pero imagino que sí. ¿Qué es lo que despierta tu pasión por la Fórmula 1? Esto yo creo que es previo a la colección, no sé, decime vos. O sea, yo digo previo a la colección porque uno cuando es chico y los compra como juguete, yo creo que no los compra como coleccionista. O sea, si bien uno ya es coleccionista o colecciona, me parece que no los compra con esa mentalidad, ¿no? ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Estos galgos, uno los compraba, no sé, qué sé yo, ¿viste? Han pasado tantos años ya que, ¿viste? Rememorar por qué uno los compraba. Fundamentalmente, lo primero que llamaba la atención eran los colores. Uno veía las carreras en la década del 70, las que a veces llegaban, porque obviamente que no llegaban todas, en blanco y negro, y de rompe y porrazo encontrarse con el auto en miniatura, más o menos que representaba la foto que uno tenía en la revista Corsa o en el gráfico del auto, Qué era bárbaro. muy fuerte. Pero bueno. No dejaban de ser juguetes. Es como que ahora, viste, uno, como decís vos, la gente los colecciona ahora, como hay como un culto hacia todo esto que era galgo, pero no dejaban de ser juguetes, no tienen escala, no, 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 olvídate. absolutamente Olvídate. nada. Pero Olvídate. también la realidad, que lo hemos hablado acá en el grupo de Rosario, los que más o menos transitamos en la década del 70. No había otra cosa. Si vos querías coleccionar, no llegabas a otra cosa. No Tal había cual. posibilidades de autos en las escalas y en las terminaciones que hoy en día se encuentra cualquiera desde los que están en los kioscos, por supuesto. Sí, que a ver, muchos reniegan de los que están en los kioscos, por ahí, de hecho, la gente que tiene colecciones un poquito más importantes, pero ha abierto un abanico, siempre digo lo mismo, ha abierto un abanico tremendo, ¿no? Los autos de kiosco. Yo los autos de kiosco los amo directamente, porque da la posibilidad de que un montón de gente se vuelva a acercar al coleccionismo. Desde el hecho de decir, este auto yo lo tenía mi viejo, lo tuve yo mismo, y lo ve en el Tal cual. kiosco y se acerca. Al contrario, para mí es el puntapié inicial para el hobby, si no quedaba todo muy cerrado a un tecnicismo en el cual no deja acercarse a nadie. Esa es la Tal cual. realidad. Yo le doy la bienvenida al auto del kiosco. Como decís vos, hoy en día muchos dicen, el inolvidable va por el número 190, la verdad que no me acuerdo por qué número va. Y ya no hay nada argentino. Pero la colección, el hobby, no pasa porque sea todo argentino. En un momento empezás a abrir el abanico de las temáticas. Sí, Y eso te sí. lo da la posibilidad de que en los kioscos haya una gran variedad. Hoy en día está Rally y siguen los Inolvidables. Y Y Rally, tampoco es cuando vos te que das cuenta, es la misma colección de hace, creo que 15 años seguro, atrás. seguro. Sí. Y otra cosa que yo creo que es, y lo hablo con muchos, a ver, esto es una opinión personal y no estoy en contra del que quiere comprar hasta el último numerito que sale. Pero tampoco es cuestión de llenar un álbum de figuritas, o sea, que salgan 190 no quiere decir que vos tenés que comprar los 190. De No, eso hecho. desde ya. Pero lo que pasa es que también lo engancha a la persona. Empieza Obvio. coleccionando, completando la colección. Ese es el puntapié inicial.
Y después de ahí le dice, bueno, esto, completé Los Inolvidables, o el de Rally, que son a lo mejor son series más chicas, o la de Servicio, ¿te acordás que eran de 60 Sí. unidades? Una vez que lo terminé de completar, ahí empieza el gran interrogante, bueno, ¿me gustó o solamente completé estos? Evidentemente le gustó porque hay un gran mercado hoy en día de Tal gente cual. que se mueve dentro de los que están en los kioscos. Y me parece perfecto. Es también a lo que Seguro. muchos llegan en el bolsillo. No, no, no hay que renegar de eso también. Y hasta hoy para ese mismo mercado se ha puesto complicado porque no cualquiera puede comprar los del kiosco hoy. Y hasta hace No, unos hoy en día años no. era como decir, bueno, era algo súper accesible. Hoy no está al alcance de cualquiera. Ni hablemos No. de salir para otros lados, ¿no? Ni hablemos. No, eso desde ya. Hoy hablábamos también, hablamos mucho en el grupo Rosario, es época de guardado, de limpiar vitrinas, de reacomodar, hasta que se acomode también el bolsillo nuestro. Tal cual, Ni tal cual. siquiera estos últimos 3 o 4 meses, ¿entendés? No está como para ir viendo el que falta, eso desde ya. Tal cual, tal cual. Sí, sí, Fabi, sí. recién, Sí. a ver, algunas cositas hemos hablado siempre en privado y eso por ahí, y dan pie para lo que vamos hablando en el programa. No tengo fotos, pero digamos que un nexo, vos recién decías de lo que había o lo que se conseguía. Un nexo para vos fueron los Burago en algún momento de allá de la década del 90, ¿no? Sí, eso fue un renacer del hobby, Ajá. porque como te decía, todos estos que hasta recién pasaste las fotos quedaron en la casa de mi vieja, en alguna caja, guardados. Y es más, me acuerdo, mira, estaban en una caja de esas colonias juveniles que venían grandes, Sí. estaban ahí metidos y a su vez guardados en cada caja. Y de rombo y porrazo, me acuerdo que viajé a Uruguay en el año 92 y allá era una explosión de Burago. Digo, ¿esto qué pasó acá? Es como que empezó de nuevo. Es más, no me chocaban porque, claro, como uno venía del Galgo, del Jet, del Matchbot, que la escala no coincidiera tampoco porque el Burago de Sí, no. aquellas épocas tampoco era algo que las ruedas eran todas iguales, ¿viste? Sí, Pero bueno. pero era un cambio o era algo mejor a lo que conocíamos, digamos. Por supuesto, desde ya. Ni hablar que ya Burago no es mi escala, pero había 1.24, 1.18. Tal cual. Había una serie Gol, algo así, que tenía unos detalles muy lindos. Sí, Y señor. estamos hablando también. Seguimos como en la prehistoria, en el 92, 91, no, no, no había Sí, y nada. también era difícil conseguir cosas acá. Te voy trayendo No. más allá en el tiempo, o sea, o más acá en el tiempo. ¿Cómo llegás a esto? ¿Qué te abre el bichito de decir, empiezo a juntar Fórmula 1? Recién nos contabas lo que vos veías en la tele, supongo que debe ser La medio fan de realidad, sí, la realidad es que empiezo con la Fórmula 1 porque era lo que uno tenía más cerca, independientemente de que era lejos porque las carreras eran en Europa, pero Sí. era lo que más en las revistas uno podía conseguir. Claro. Y bueno, aparte eran unos modelos bellísimos y uno veía las carreras. Trataba de imaginarse y de ahí de rompe y porrazo. Ya año 96, 97, ver los primeros Fórmula 1 en 1.43 Minichan es algo, todavía lo recuerdo, era muy fuerte. Dije, bueno, arrancamos por este lado. Y sí. Sinceramente, y sobre todo me concentré bastante en la década del 70 y de Un ahí poco de lo que derivé, estamos pero me viendo fui acá. yendo para atrás. Pero ya te digo, arranco porque uno era lo que veía los domingos en la tele. Y bueno, y con la atención que le prestaba, porque
Veía después, uno recibía la revista Corsa, la revista Gráfico, y veía el box y que los desarmaban. Eran prácticamente Playmobil en aquel momento. Hoy en día, por ahí uno ve los cambios de ruedas en los boxes nuevos y decir, ah, no pueden tardar lo que tardan ahora con respecto a antes. Tal Pero el cual. Fórmula 1 puntualmente arranca eso, es lo que yo vi de chico. Era lo que se transmitía en la tele de chico. No, estaba tan cerca de turismo carretera como tengo muchos amigos que sí, viste, ellos iban a verlo. Yo me Tal quedé con cual. la Fórmula 1. Me llamó mucho la atención. Che, Y Fabi, obviamente y que tenía. contame. Sí, Sí. decime, perdón. No, no, decime, decime. No, Y no. obviamente Y que. obviamente que cuando uno era ya finales de los 70. Tenía sus pilotos favoritos, viste, Lauda, Andretti, bueno, Reutemann, Hoy. pero hoy los nombrás, viste, y al lado de lo que hay, bueno, es otra de las discusiones también o de las charlas que tenemos. Las épocas cambian, en eso no hay que quedarse tampoco. Creo que se llama evolución. Algunas cosas son mejores, otras no, obvio. No, Lo que eso te iba a sí. preguntar, y también agarro el gancho de la evolución. Vos todavía tenés modelos, por ejemplo, de Minicham, que has comprado en los 90, comparándolos Sí. con, estoy hablando de la calidad de la maqueta, no de si te gusta más o menos el auto, comparado con lo que se produce hoy, ¿Minicham en esa época ya tenía buena calidad o no era tan buena como la que hay hoy? Mirá, ahí en la foto que vos estás mostrando están las dos Ferraris. Son Minichan. Vos las, la, no, creo que están en el otro escalón. A Si ver, no vi mal yo. Ferrari, ah, estas. Ahí. Claro, la de Reutemann y la de Lauda. Esas Sí, dos son señor. Minichan. Y no le tienen nada que envidiar a cualquiera de las que salen ahora. Ajá. Son bellísimas. No, Sí, no, señor. no las cambio absolutamente por nada. Mirá que hoy en día hay bastantes fabricantes que vuelven a lanzar los modelos que todavía la gente busca, que sigue buscando, pero no, Minichan era muy bueno, es muy bueno todavía. Sí, Pero no, hoy obviamente que sigue siendo una de las mejores marcas, sin duda. no, Y sí, obviamente que Spar es como que le ganó la pulseada en variedad, sí. como que buscó más modelos que uno quería y que son ellos los que los van sacando, que son las famosas tercera, cuarta línea de los 20 que largaban, que volvemos de nuevo a lo mismo, en los 90 o en los 2000 era complicado conseguir del Sí, décimo señor. primero al vigésimo, no, no, Sí, tal cual. nadie se ocupaba de eso. Tal cual. ¿Y te acordás Sí, con qué sí. empezaste en esta colección o no tenés ni idea? Es imposible saberlo. ¿Con la Fórmula 1? Sí. En esta mesa que estás viendo, con el de Reutemann, con la Ferrari de Reutemann que recién marcaste. Esa la Esa es una. compré, en Buenos Aires, sí, año 95, 96, una cosa así, por esa época. Con ese arranqué. Y después, uno que me encantaba a mí, con Jay Hunt, el McLaren también. Ah, los Encima, autos. Minichan, esa versión se podía sacar, se podía desarmar, algo raro para nosotros que veníamos de todo fijo, que de Pepe algún macho se abría la puerta, ¿viste? No, no, hermoso. Sí. Sí, ¿qué te Estos son parece? bellísimos. Los que estás poniendo en la foto ahora, Hay otra cosa que me llama la atención. ¿Te has esforzado mucho por tener así equipos, o sea, sus compañeros de equipos, o tener dos variantes del mismo año? ¿Te has esforzado mucho por eso, es mi no? debilidad. Es lo que me gusta, Qué completar lindo. el team y en caso de que no se pueda completar, como vos decís, las dos variantes del mismo año. Eso desde Acá, ya. por ejemplo. Claro, no, mis amigos me ayudan en esto, ¿entendés?
en el cual vamos consiguiendo para que se queden formados, o en caso de que no queden formados, que sean las dos versiones que corrieron ese año. En la mayoría de las veces eso es lo que más me gusta, que el equipo esté completo. Por supuesto que armé las grillas, pude armar la del 2014 y la del 2018, que está bueno porque calma la ansiedad. Una grilla te puede llegar a llevar 4 o 5 años, no es tan fácil. Sí, sí. ¿Y la grilla con los dos pilotos? ¿Cómo? ¿La grilla con los dos pilotos de cada equipo? Claro, la grilla con los dos pilotos de cada equipo, sí, sí. Eso está. Presenté en el 2019, en el encuentro de Rosario, presenté la grilla del 2018. Porque aparte pasa eso, ¿viste? A veces se transforma en una carrera. Ya le encontré la vuelta, hay que comprar primero los del fondo, porque esos son los que menos tirada tienen. Los de adelante, sí. McLaren, Ferrari, eso los conseguí enseguida, pero los del fondo, cuando salen... Tírate de cabeza. Diego, si te dormís, se te escapó la tortuga, no los encontrás nunca más, nunca, nunca más. La del 2014 estuve 6 años para terminarla, porque me faltaba el muchacho, el francés que falleció, Jules Bianchi, con la Marussia. Sí, sí. Ese cuando claro, salió, y encima... Sí. Encima esos pilotos que por ahí que, o sea, no sé qué tenemos, si es algo de morbo o algo. Fíjate que los pilotos fallecidos debe ser de lo más difícil de conseguir. Sí, es lo que pasó con ese auto. En su momento, cuando lo editó Spark, yo no estaba haciendo la grilla del 2014. Por supuesto que no era ni 5 de bolilla a un auto del 2014 cuando yo estaba concentrado en la década del 70. Tal cual. Cuando arranqué con la del 2014, Diego, otro amigo mío, me dice, se te va a complicar, dice, hay uno que es figurita difícil porque voló. Y le digo, bueno, le digo, en algún momento lo reeditarán. Y pasó así, lo terminaron reeditando, hará, creo que en pandemia, una agarró y ahí salió. Esto es Brum, de primera calidad. Esto es lindo. Esto es bellísimo, bellísimo, bellísimo. Cuando los he llevado los encuentros, tienen una calidad de detalle de primer nivel. Muy, muy lindo, muy lindo. Por supuesto, estas fueron las Ferrari que no tanto, estas son las que no tanto anduvieron. Son muy lindas, pero dentro de la pista dejaban bastante que desear. Viste que son las más hermosas. Y bueno, creo que hay 2 o 3 versiones con el alerón corto, alerón alargado. Y, sí, señor. Y bueno, los fui consiguiendo. Y ya te digo, normalmente me dicen, tengo el 11. Me dice, vos tenés el 12 y los querés unir. Y ahí empiezan a juntarse los team de cada equipo de Fórmula 1. Tenés un par de variantes de Renault que en algún momento te las voy a secuestrar, me parece. Tenés algún par de variantes de Renault que me faltan. Renault fue una presentación en el encuentro de Córdoba, creo que en el 2018, que la temática Córdoba prepara siempre la temática con una temática que no es obligatoria, pero trato de respetarla, y en ese momento, señor, había armado la temática era Renault, que fue gente de Renault a hablar, y yo llevé toda una mesa de Fórmula 1. Sí, sí, sí. Qué lindo. Están muy lindos eso, muy, muy lindos. E inclusive, bueno, las famosas teteras amarillas, esas me encantan. Bueno, eso, fíjate, también es cuarzo. No es una marca que vos decís... Tengo un par de cuarzo y son muy lindos. De hecho, tengo uno de cuarzo que gira la dirección. Y gira la dirección, las ruedas... Y gira el volante. O sea, es increíble. ¿Es en 1.18 o en 1.43? 1.43 y se le saca la carlinga. No, es tremendo. Se le saca la carlinga y se mueven las ruedas delanteras y el volante. Es tremendo, tremendo ese. ¿Viste?
¿Viste? Pero bueno. Y por ahí son marcas que vos las dejás pasar porque si no ya va a salir en Minichan o va a salir en Spar y no terminan de salir nunca y yo prefiero, me gustan esos autos. Cuarzo tiene un montón. Vos sabés que yo no percibo marca. Jamás, obviamente, que cuanto mejor calidad tenga, más me gusta. Pero tengo un Salvat puesto al lado de un Spark serie limitada, y no me molesta para Ah, nada. no, acá en eso estamos completamente de acuerdo. Volvemos al tema de los inolvidables. Yo hay un inolvidable al lado de un Spark, qué sé yo. Tal cual. Esa vitrina que ahora estás mostrando, parte de la Fórmula 1, están todos mezclados. Hay Ambrosio, hay de todo. No, no, no. Para que algo de lo que hablábamos en privado, vos dijiste están mezclados, ahí te referías a las marcas, pero ¿cómo los tenés ordenados? ¿Hay Ah. algún cierto orden o no? ¿O Sí, es a como queda ordenado, acomodado? están por década. Ah, mira. Arranca los que están abajo de todo es Grand Prix y va subiendo vitrina por vitrina década a década, del 50, del 60, del 70. Por supuesto que hay décadas que tienen mayor cantidad de vehículos que Sí, obvio. primeras, por ejemplo. Sí, Pero sí. los tengo, están por año y obviamente por escudería. Las escuderías las ordené solo alfabéticamente como para poder ubicarlas al toque, porque en algún momento se te empiezan a quemar los tantos, ¿viste? Son todos iguales. Sí, Es un sí, lío. sí, sí. Che, y acá abajo tenés de lo que Claro, lo que... fue. Totalmente Grand Prix, claro, esto. Claro, lo que te decía, arranco con el Grand Prix. Por ahí vas a ver que hay algunos repetidos, pero en realidad le dejé el lugar porque tengo las calcos. Y en algún Ajá. momento están para transformar. Ves que atrás de todo se ven unos Fangio ahí y Sí. están todo eso para poder transformarlos. Que no Sí, tienen mucha señor. transformación tampoco, es Ah, agregarle. cambiarle el número. Cambiarle, en aquella época era cambiarle el número, no, no, no tienen. Tal cual. No, 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 no tiene una gran transformación, como veo que muchos colegas hacen unas cosas maravillosas, ¿entendés? Pero bueno, no es lo mío. Vos sabés que hay, no sé si vos lo sabés, pero Sí. es algo medio histórico que no conoce todo el mundo. Le Mans, si no me equivoco, arrancó en 1924, 1926. Sí. La Fórmula 1, a ver, si bien el Campeonato Mundial de Fórmula 1 arranca en el 50, la Fórmula 1 o la pre-Fórmula 1 viene desde el año 30, y después Sí, tenés correcto. lo que hoy conocés como el IndyCar, que eran las carreras de Indianápolis, también arrancan por Sí. el año 20, y todos tienen origen en lo que eran estos autos de Grand Prix. O sea, Exactamente. después se derivó en distintas categorías, pero arrancaron siendo lo mismo. De hecho, los mismos autos a veces corrían carreras de velocidad, a veces corrían carreras de larga distancia, digamos, o de resistencia. De resistencia. Claro, el mismo Louis Chevrolet es el que se va de Europa y de alguna forma funda lo que hoy es el IndyCar. Que en ese Sí, sí, momento sí, sí. Por no eso. era indicar, ¿no? Era otra cosa totalmente Por distinta. eso le hice una mención especial al estante de abajo donde está Grand Prix. A mí me encanta esa época. Son unas cosas bellísimas ¿Qué te parece? y. Sobre todo, gracias ahora que el Google y que mucha gente está subiendo, cada vez hay más información. Porque también nos Sí. encontrábamos con esa realidad. Sin el buscador, uno veía cosas que antes no sabía ni lo que eran, porque No sabes no qué había es, forma de tal rastrearlo. cual. No sabes Sí, qué sí, es. eso. Y es un problema porque yo creo que gran parte del coleccionismo también está en, más allá de que te guste o no el autito, ¿no? Yo creo que arrancas por ahí, por el ojo, pero después muchas veces también con el autito te pones a conocer la historia y a
a interiorizarte mucho más de la pieza que vos tenés. Sí, por supuesto. Lo veo mucho con la marca esta Autocool, que saca esas cosas rarísimas que vos te quedás mirando y ¿por qué sacó esto? ¿Viste? O una marca, la Bizarre, que también, viste, vos ves los Alfa y decís, ¿por qué sacó esto? Y cuando entras a investigar, encima lo querés tener, ¿viste? Porque decís, pero mirá vos, cosas raras. Sí, hablábamos el otro día, Best of Show, ¿viste? Que son unos que vienen en resina ahora. Sí. Había sacado un auto, no lo tengo presente ahora la marca, el primer motor. La primera prueba de motor a inyección en la década, en 1951, en una fábrica que cerró en el 66. Y viste que vos lo ves al auto y decís, no ha dado peso con 50. Y sin embargo tiene toda una historia atrás, que la verdad, si no ves el auto, si no sale el auto, pasa completamente de largo. Y eso es lo que tiene de bueno la unión del auto en escala con la internet, que hoy en día te acerca toda esa información. Eso está con muy la bueno. Historia, con sí, conocer sí. Un poquito la historia. Sí, sí, sí. Hoy, casualmente hoy, se armó un pequeño debate acá en el grupo Rosario con el Ligier que testió Reutemann, el JS21. Y, sí. Claro, porque hay varias fotos distintas. Y llegamos a la conclusión que testió más de uno, porque teníamos distintos autos en 1.43. Y bueno, pero eso te lo da hoy en día la internet, de que podés ver las distintas fotos, las distintas formas. Si no, 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 anteriormente no, no, te quedabas con la versión de alguno que contaba algo y ahí quedabas. Qué bárbaro, qué bárbaro. Me voy a meter en uno que... Es inagotable. Uf. Aparte, como te digo, vos, si contás lo oficial, entre comillas, porque lo anterior también es oficial, pero si lo querés contar como el campeonato mundial de Fórmula 1, tenés desde el año 50 hasta esta parte, tenés, pero autos y pilotos que han pasado, no sé, pero podés estar hablando años. Imaginate todo lo que hay para atrás, todo lo que hay para atrás. No. Es tremendo. Tremendo. Eso está muy bueno. Y para atrás, por suerte, bueno, voy a depender mucho de mis hijas. Están saliendo bastantes libros que antes no había. Obviamente que todavía no están traducidos al español. Pero hay mucha información de cómo empezó todo. Que antes no había nada de eso. No. Es como que hay todo un revival de esa parte. Y, por supuesto, hay fabricantes que están haciendo esos autos. Está muy lindo. ¿Qué te parece? Como para ver la temática. Sí, olvídate. Te voy a meter en lo que decías recién. Acá tenés, esa es la del 2018 completa. Esta es la del 2018 completa, hasta con el pez cara ahí dando vuelta delante de todo. Qué bárbaro, qué locura. Sí, esta está hermosa. Esta, por lo que me decís, la completaste un poquitito más rápido, porque si la llevaste a la Expo en el 2019... Digamos que en un año prácticamente completaste todo. Sí, la llevé en el 2020. Antes, fue el último encuentro, después empezó la pandemia, que siempre lo tenemos presentes todos, que fue la última vez que nos pudimos juntar y nos agarró la pandemia, que ya andaba ahí el 9 de marzo del 2020. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Sí, sí. Sí, esta me avivé. Dije, bueno, la empiezo en el 2018 y si no me voy a quedar colgado, sobre todo como te decía antes, con los de atrás, viste, que los coleros. Déjame leer algunas de las preguntitas que se me pasaron. Dale. Terrible cantidad se me pasaron. Bueno, no sé, acá saluda Charlie de Melo, Carlos Luna, todos. Encantados, bueno, desde las T4, la Ferrari de Lauda subcampeón, sí señor, así es. Sí, correcto. Muy buena colección, bueno, ¿qué te parece? Y estamos mostrando un poquitito nomás, ¿eh? Yo me encargo. Alguno me va a secuestrar para mí. Yo soborno gente, te digo, Fabi.
para que me No, saquen pero cosas. al Seba no me lo soborné, que es el que me consigue las cosas, por favor. Bueno, que me consiga alguna. Che, bueno, un montón de mensajes que se me pasaron. Bueno, casi todos halagando a tu colección. La verdad que Bueno, nada, está gracias. bueno ir mostrando. Bueno, acá tenés una pregunta linda. ¿Son todos originales? ¿Algunos son custom? Bueno, un poquito No, no. hablaste de modificar. Todavía no No, sería no el son caso. todos, no, 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 son todos originales. Lo único que le puedo llegar a modificar, no es el caso de los tres que están en pantalla, pero que le cambio lo de la calcomanía del número y, o sea, las calcomanías, nada más, otra cosa Sí, no. sí. No, custom. Che, y sí lo que hay son algunos artesanales como son los de Ambrosio. Sí, porque me encantó, lo vi en su página en su momento, los de Reutemann de la Fórmula 2, esos me encantaron, los Brabham. Y después quise seguir por la línea de la Fórmula 2, es algo que también estábamos hablando nosotros en la previa, ¿viste? Por ahí me voy de la temática del Fórmula 1 y arranco para otro lado, ¿entendés? Sí, eso Qué bárbaro. sí. Como para Acá. distenderme y sí. No, no, justo leía un mensaje de Omar Gurnik de Córdoba, que bueno, después seguro te puede contactar por privado, mandarte un mensajito, Omar Gurnik Sí, por de supuesto. Córdoba. Después Por te comunicás supuesto. con Fabi y no hay drama. Y acá, para que le voy a responder a Diego de Uruguay. No, no vendí la colección, justo atrás mío suelo tener. Bueno, esta es mi habitación, toda una pared acá que tengo como de 4 metros, estaba llena de la colección de Turismo Carretera y no, se están Ah, es mudando verdad. para lo que es el quincho, se está desocupando mi habitación de a poquito, pero bueno, ya en algún momento terminaré lo que es el quincho, solamente se están mudando, no, no, eso no se vende para nada. Me estoy sacando de encima algunos inolvidables nomás o algo porque ya te debe pasar, llega un momento que tenés tanta cantidad que decís, algo me tengo que desprender porque si no, ¿no? No, no, no. No, porque ahí por ahí escribió mi señora, es verdad, Martina, mi hija mayor, es la que me ayuda en casi todas las exposiciones y la limpieza. Y también ahí por leí Hugo de Villa Constitución, un gran coleccionista, le mando un saludo. Sí, señor. Mi idea principal es poder armar algo para que la gente lo vea. Tipo un museíto o algo así. ¿Cómo? Tipo un museíto o algo así. Sí. Sí, un Qué museo bárbaro. del hobby. Qué lindo. Es uno de los proyectos que tenemos con mi señora ahora en una casa que hicimos nueva acá cerca de Rosario. El arquitecto me dice, hacelo en planta alta. Le digo, no, le digo, en planta alta no va a subir nadie. Le digo, yo la idea Estás loco. de poder mostrar la colección es que la gente vea, pase, se contagie de que hay un entretenimiento, una forma de ocio por fuera de la tele y de las redes sociales. Esa es mi Qué idea. bueno, qué bueno. Así que no, lugar por ahora hay, ¿me entendés? Hay mucho en caja, no, no, no lo voy a negar. Pero lugar por ahora te tengo. Y lo fundamental es eso, poder tener un Uf, espacio. Que es una de el las lugar es cosas que esencial. también. ¿Cómo? El lugar es esencial, es un problema de todos. Los que coleccionen cualquier cosa, hasta tapitas Ah, de sí. botella. Sí, por supuesto, eso siempre pasó. Siempre te va a quedar chico, siempre vas a querer más. Pero Sí, bueno, olvido. es lo que trataría de estar apuntando ahora, de que la colección se vea. Estoy cansado de, viste, que todo el mundo la tiene escondida o está en caja. Yo la tengo exhibida acá en la oficina, adelante en el hall. Y me ha pasado, comparto las oficinas con arquitectos y una arquitecta muy conocida acá de Rosario me dice, la verdad, dice, no sé si insultarte, abrazarte o qué, pero en 12 años que tengo la oficina acá, es la primera vez que mi viejo sube a ver mi oficina porque está la colección tuya. Me dice, y el viejo se quedó viendo la colección, viste, ni pasó a la oficina. Son pequeñas anécdotas, viste, Y que sí, decís, pero bueno. son cosas que pasan todo el tiempo y que
Yo creo que lo dijiste hoy, por ahí para ver y disfrutar todas estas cosas no hace falta ser coleccionista. Ah, no, por supuesto, no. Es algo que traspasa el coleccionismo, traspasa la vitrina. Sí, Y sí, sí, voy a sí. aprovechar el pie que me diste recién y nos metemos en lo que es compartir. Contame un Oh. poco qué significa para vos los encuentros. Lo Que principal. Es el principal motor del hobby. Soy de los que más rompe los cocos para que nos juntemos. Acá estamos en la casa de José. En el Grupo Rosario, una o dos veces al mes nos juntamos. Casualmente nos juntamos el sábado pasado en mi casa. Y pasa volando el tiempo, porque ¿te parece? hablás de lo mismo con gente que habla el mismo idioma. Y después llega un momento que ya traspasa el hobby. Y las charlas son más profundas. Y bueno, pasa mucho por lo que te acabo de decir, de desempolvar la colección, de no tenerla guardada en la caja como para decir, decir acumulo, porque terminás acumulando si no Sí, la mostrás. La tal idea cual, es tal poder cual. mostrarla. Tal cual. Eso es, bueno, eso es un poco a lo que yo me refería era eso, que cuando uno por ahí ya empieza a guardar cosas en caja, ya no las estás disfrutando. Es más, en algunos casos hasta tenés que pensar qué es lo que tenés. Y eso no está Sí, bueno para nada. Eso no está bueno, sí, pero sí, sí, para sí. nada. Entre esas charlas que hemos tenido ha pasado eso, que vos te encontrás con que abriste una caja y tenés un auto que pensaste que no lo tenía y lo volviste a comprar. O sea, Tal después cual. terminás salís a venderlo. Y cuesta arrancar a los coleccionistas a que vayan a los encuentros. Ni hablar. Pero bueno, de a poco se va logrando, se forman grupos muy lindos. Nos divertimos un montón y sobre todas las cosas viene bien por el tema de las muestras, de cómo uno presenta el auto o los autos en la mesa, Sí, de a señor. poco lo fuimos como puliendo, ¿entendés? Al principio yo iba a los encuentros y vos tenés 60 por 60 para poner los autos y tratar de meter 60 autos. No, Y no es no, todo necesario. Quizás podés llevar amontonado, uno solo. ¿viste? Podés Claro, llevar uno sí, todos solo. ni son. Y bueno, y de a poco se va armando temáticas, cada uno presenta una temática distinta, hay una gran variedad. Y bueno, es la parte esencial del hobby, de poder mostrarlo, de poder comunicarlo al resto, de que hay algo. Y por ahí vos te encontrás. Yo colecciono, pero la verdad ni se me hubiese ocurrido ir a mostrarlos. Bueno, esos son el pie fundamental es el encuentro que por ahora tenemos Rosario, Córdoba y Río Cuarto son los que siempre firmes ahí armando los encuentros cada 2 o 3 meses. Y después están los encuentros particulares que, como te decía, en Rosario los hacemos mucho más seguido, por supuesto. Sí, claro, lo que pasa es que eso ya es un grupito de amigos, casi una peña, ¿no? Sí, se ha transformado prácticamente en una peña. Pero esa misma peña nos hemos dado cuenta de que hay que salir a mostrarlo, como que hay que salir a la calle. Sí, señor. Lo tomamos bastante, tenemos un pequeño proyecto acá en Rosario de tratar de ocupar un espacio público, como son los centros de cultura de la municipalidad, alquilar unas Ajá. vitrinas cerradas y mostrarle el hobby a la gente. Porque si no se muere, ¿entendés? Somos siempre los mismos, Sí, edad señor. grande, promedio de 50 para arriba, y no hay Sí, señor. renovación. Yo lo viví con la filatelia. Uno los sábados a la mañana iba frente al correo a mostrar las estampillas, llegaba con el álbum, lo mostraba y de a poco se fue perdiendo. Y la idea no es perderla porque es un hobby muy lindo. El hobby en realidad es muy lindo. Es un despeje Cualquiera. bastante importante. Cualquiera, sí, Cualquier por hobby. supuesto. Vos sabés Cualquier que yo hobby. lo que he notado en los chicos más que nada,
Yo tengo dos nenas con un poco de diferencia de edad, o sea, una es adolescente y la otra todavía es chiquita. Y ya con la adolescente un poco lo notaba, pero con la chiquita es como que ya es un extremo. Han perdido un poco la capacidad de sorprenderse, ¿no? Ah, sí, eso sí. Entonces es como que todas estas cosas que... Por suerte mis hijas siguen los pasos del padre, ¿viste? Incentivadas también por la madre. Tenemos las Bueno, eso es muy bueno. rutinas. La más chica mía en su momento colecciona llaveros. Mira. Martina se pegó a los Legos. Y bueno, es un hobby muy lindo. Yo les digo, yo lo hice de chico, ¿no? Cuando uno era chico no tenía plata para comprar cosas. No, Coleccionaba olvídate. etiquetas de cigarrillo, las latas de cerveza, ¿me entendés? Vos decís, bueno, vengo de ahí, ¿me entendés? Ahora estoy Lo que pasa es que concentrado en la escala lo que de dijimos auto. en un principio, uno coleccionaba sin saber que coleccionaba, porque uno juntaba Exactamente. porque, no sé, porque le gustaba, porque le llamaba la atención, por esto que decías de ir a intercambiarlo con alguno. A ver, vos dijiste filatería, pasaba lo mismo con las figuritas en la plaza, Oh, por supuesto. latitas de cerveza, marquilla de cigarrillo, lo que sea. Era Lo que que sea. después muchas cosas terminaban hasta en la basura, pero vos te habías sacado el gustito de tenerlo. Del pasatiempo, de uno pasaba el tiempo así. Sin Ese, duda. eso lo, es lo que tratamos de queremos empezar a transmitir desde Rosario eso, de que Qué hay un lindo. pasatiempo, de que hay algún escape para la rutina diaria. Y bueno, Qué la bueno. idea es esa. Ahí están los tres Los apoyos venía, que tengo en mi hobby. las venías nombrando, las nombraste mucho y, a ver, no sé si hay mucho más que decir de lo que dijiste hasta ahora, pero ¿qué significa tener la familia atrás o de compañía, o al lado, no sé si atrás, como bien dijiste, Todo. apoyo, Todo, porque todo, también está todo. bueno que te banquen, ¿no? Sí, aparte. Los encuentros cuando vamos a Córdoba ya es una salida familiar, ¿entendés? Tratamos de ir los cuatro, yo me destino esas 8 horas al encuentro, pero después sigue la rutina de salida y me ayudan a armar las maquetas, ver las fotos. Papá me dice, te saliste con Lucas, pero tenés toda la luz apagada, cambiate de escritorio, viste, cosas así. Qué genios, están en todo. Sí, por supuesto. Bueno, y Cintia, mi señora, que ella es la que me apoya en todo esto. Y obviamente que ahora estamos embalados con este nuevo proyecto de poder mostrar las cosas, por supuesto. Qué buena onda, la verdad que un lujo. Bueno, a ver. Yo creo que yo debo reconocer que acá también, quizás no es que me recontra acompañen en todo, pero ya el solo hecho de que te apoyen y te banquen en que vos hagas algo así es mucho. ¿Qué te parece? Hoy, Más bien. por ejemplo, mi señora fue a buscarme un vidrio para ponerle una vitrina, o sea, y fue ella a buscármelo, o sea, sobre esas cositas que vos decís, che, está bueno que. No sé, no se va a poner a ordenar los autitos conmigo, pero hace por ahí un montón de cositas chiquititas que vos decís, si no te banca en esto, o sea, estás al horno. Así es. Cintia es nuestra cocinera oficial. Ah, Cuando nos mira. juntamos en casa, así que está muy bien considerada por todos los coleccionistas, ¿me entendés? Digamos que Miran la el quieren más menú. a ella que a vos. La quieren Sí, más en a ella que a ciertas vos. ocasiones sí, por supuesto, desde ya. Pero bueno, es la que incentiva. Por ahí estamos en casa un domingo, me dice, che, no se van a juntar. Y digo, si no, tuvimos el 9 de marzo, tuvimos el encuentro. Y hace 15 días, dale, vengan y bueno, y armamos Qué estos bueno, encuentros en casa, que por ahí qué la gente genial. pasa, no entiende nada, viste que hacen todo esto loco con autitos, y bueno, a nosotros nos gusta, es lo fundamental. Es esa magia de seguir siendo niños con 40, 50, 60 años o Ah, más. sí, por supuesto, sí, por supuesto. Estos son los Che, primeros Porsche. ahí te iba, justo estamos, con esto vamos cambiando un poco de alguna manera. No todo, no todo Fórmula 1, ¿no? O No, sea. no, 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 no todo es Fórmula 1. Como hablábamos anteriormente, antes de que empiece el programa y en estos días, que también me lo preguntan mucho los amigos coleccionistas,
Si bien el grueso es Fórmula 1, trato de no pegarme, porque ya para estructurado tengo el trabajo, la rutina diaria, entonces si también me vuelvo estructurado y con rutina, que solo tiene que ser Fórmula 1, creo que no coleccionaría más, porque en un momento tiraría todo Vale. y seguiría con otra cosa, no te voy a mentir, Luca. Entonces, por ahí me voy de la temática. Ahora me fui bastante de la temática de Fórmula 1. Me pasó con esa grilla que vieron del 2018, en la cual Sí. la presenté, la presentación me encantó cómo quedó, pero viste, cuando das un pantallazo era como que era todo igual, que es el Sí. gran tema de los autos De hoy en hoy. día en la Fórmula 1. Sí. Si Y comparábamos bueno, de tus ahí. primeras fotos con esas, era como que en, no sé, década del 70, que a vos era lo que te gustaba, eran todos autos bien distintos. Y Todos hoy es como distintos, que. todos distintos. Es imposible armar una grilla del 70, porque en ninguna carrera estaban los mismos autos, todos tenían alguna variante. De Seguro. arranque, los principios del 70, los números no eran como es ahora, ni como fue a finales de los 70, que era del 1 al 20, ¿viste? No Tal cual. existía eso. Sí. Así que Tal bueno, cual. por ahí me agarra la temática, me voy para otros lados, ¿viste? Che, y de autos así de calle, ¿y eso tenés mucho o se te dio por Y algunos Porsche y nada más? no, tengo muchos, muchos, bastantes, bastante me gustan toda esta. Siempre apunto década del 50, década del 60. Ah, buenos clásicos. Sí, muy, muy buenos clásicos. Y como pasa, que por ahí también lo estuvimos conversando, la mayoría son desprendimientos de colecciones de amigos, que no nos quieren más. O Pasa. renuevan también la temática. En mi Pasa. caso sería medio imposible renovar la Fórmula 1 porque no me la pasaría vendiéndola, pero viste que por ahí armás una temática y no te interesa más. O en este caso es un amigo mío, Sebastián Campos, que él de autos europeos pasó a americanos y me dijo un día: Fabi, dice, yo no me quiero Sí. desprender de esto. Dice, vos, yo sé que vos lo vas a cuidar como oro. Y sí, le digo, bienvenidos acá, ¿viste? Bienvenido a mi colección. Ahí Y están, ahí ahí están están. estas dos bellezas, ¿me entendés? Pasa Qué así. lindo, qué Sí, lindo. no. Me pasa seguido. Ando también por el lado de Le Mans, Ahí que te iba a llevar, ahí te iba a llevar. Ahora estás, ahora te mutaste, pero bueno, como decíamos, en sus principios, lo que era Fórmula 1 y Le Mans tenían mucho que ver. Digamos Bastante. que Es si verdad. lo hablas como colección, decís, nada que ver una cosa con la otra, pero en base vienen de lo mismo. Sí. Es más, es de lo mismo en el cual esto me encanta. Hay tan pocas cosas, los ticket ticks, ¿viste? Las carreras allá en la montaña en Estados Unidos, Paistik, sí, una belleza, una son unos locura eso. prototipos espectaculares. Y también cayó uno de casualidad al principio de todos, ahí el famoso Seba Torres, viste que te va a conseguir los Renault, me apareció con uno, me dice, mirá, esto es raro, dice, no, está fuera de temática, le digo, son bellísimos. Y cuando te empezás a investigar, que los preparan todo un año para esta carrera en la Sí, montaña. sí, 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 sí. Y hay tan Es una poco. locura. Y bueno, esta fue una mesa que llevé a Río Cuarto el anteaño pasado. Sí, Qué esta también, belleza. otra de las temáticas que ahí tengo dando vuelta. O sea que próximamente se va a incrementar esto. Y siempre hay temáticas lindas. No me meto en camiones, por ejemplo. Por ahora, viste, ahí vengo No, zafando. no escupas para arriba, no escupas para arriba No, porque no no. sabés lo que puede pasar. No, con camiones no, porque ya no hay más lugar. No, eso es imposible. Es imposible, imposible. Y esto es Le Che, Mans. Le Mans. sí, pero acá tenés Le Mans, tenés un poco de GT3, tenés de todo. Sí. Si bien la mayoría es Le Mans, yo la temática esa la llamo Gran Turismo. ¿Viste? Para Muy que bien. Abarca un poco más. claro, porque el porcentaje mayor es Le Mans. Pero siempre está ese que decís, uy, qué bueno que está este auto. Y
Y bueno, Venga. venga, véngase a la colección. Aparte porque cada uno, viste, de esos que no son de Le Mans, tienen alguna historia, tienen algo en especial, Sí. o empezás a indagar y te das cuenta que es un auto que vale la pena tener en la colección. Pasa así, viste, me agarra por ese lado. Fíjate que ahí están los famosos Burago, que tienen su lugar principal en el medio, el amarillito que ves ahí, el Porsche que está Este. acá, exactamente. Y este también. Y el de al lado también, es otro Esto también es Burago. Burago. Mirá qué Claro. locura. Ellos están ahí porque son la parte principal en la cual reinicié el hobby, ¿me entendés? No están a la venta, así nomás. Vos sabés que encima yo tengo, a ver, hoy vos decías lo de las ruedas iguales, pero yo tengo una gran defensa de estos Burago. Hay muchos que están muy bien escalados y que tienen muy buenas proporciones. Después, cambiándole simplemente las ruedas, hay algunos que mejoran muchísimo. Sí, por ahí le faltan detalles de interiores, hay un montón de cosas para criticarle. Pero tienen unas carrocerías que no le envidian nada a carrocerías de buenas marcas, ¿eh? Estamos hablando de autos de fabricante Burago, que en estos momentos estos autos tienen casi 34 años. 30, ponele, redondeá si querés, 30, 30. bueno, vamos a poner Es un 30. O sea montón, que es un fíjate lo montón. adelantado que estaban para la época cuando los ¿Qué te empezó a sacar parece? Burago. ¿Qué te Es algo parece? que yo, por eso están en la vitrina. Lo podría poner todo separado lo que es Burago. Pero me encanta que estén con el resto, como para decir, vengo de acá, ¿me entendés? No, no, no renegar de eso, del famoso Burago. Es Lo ves más, como de tu hobby. si no me equivoco, a la derecha tenés un mini champ y Sí. abajo tenés uno de la colección Fangio. Sí, correcto, es verdad, sí. Eso, la verdad me encanta y yo mi Fórmula 1 los tengo igual. O sea, es el auto, no es la marca. Me parece a mí, va, qué sé Exactamente. yo. Sí, no, no, no tengo Hay. una vitrina Goldbar o Autocool. Es mi vitrina, ¿me entendés? Qué bárbaro. Aparte pasa también por los estados de ánimo. Por ahí uno va a la feria retro y se encuentra con cosas que decís, uy, mirá qué lindo si tuviera tiempo para restaurarlo, todo, pero termina ahí, al lado de todo el resto. Eso desde Sí, ya. también. Qué bárbaro, qué lujo. Acá, y es Bueno, más, gracias. acá hablaste de Gran Turismo. Y Sí. esto, pará, recordame qué es esto. Esto que es de TM, ¿no? Sí, DTM, sí. Es más, el gris que vos estás apuntando en estos Sí. momentos, ese gris es un Welly. Claro. Sí, en serio, es un Welly que lo compré en el año 98, 97. No, no, vos Encima decís, tienen no puede ser, ¿me entendés? otro, sí, tienen otro detalle encima que vos agarrás y ponés de frente, como veíamos hoy, los Burago que tenés acá abajo. Vos Sí. lo ponés de frente, ponele que no vemos el más grotesco de los ejemplos que son las ruedas. Y lo ponés al lado del mini champ y le levanta el valor, pero 100% al Burago. O sea, Sí. no, lo mirás a 15 centímetros y no sabés que es un Burago. No, 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 para nada, es como vos decís, es Se así. Y mimetiza totalmente. sí, pasa completamente desapercibido. Menos para mí porque yo los quiero ahí, ¿me entendés? Pero Sí, es sí. como vos decís, no, 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 no tiene nada, absolutamente nada que envidiarle y sobre todas las cosas con 30 años de diferencia. O sea, tiene su lugar ganado en mi vitrina. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Exactamente, sí, es así. Ni hablar. Así es. Acá nos detenemos un poquito en ya dos modelos exclusivos. Hola. ¿Esto qué es? ¿Un Porsche y un Toyota? ¿Estoy bien? No, no, son los primeros Toyotas Ah, que compitieron en Le Mans. los Sí, dos los dos Toyota. Toyotas que compitieron en Le Mans. Qué bárbaro. Sí, ¿Y estos hermosos. te gusta esto de armar equipos también en lo que es Le Mans, de alguna manera?
Ah, sí, por supuesto. Sí. Estos Qué son los va. últimos que me acercó un amigo, los tres Mercedes cuando ganó, espectaculares. Me encantaron estos. Bueno, la base es uno, porque no salió nunca el equipo. Solo estaba el ganador y él procuró hacer las calcos para los otros dos y poder formar el trío, el team que presentó Mercedes en ese año. Que son muy parecidos igual, ¿no? O sea, también lo mismo que Sí, decíamos ahora, sí, cambian sí. números, algún Sí. detallecito, pero son básicamente lo mismo. En realidad, en Le Mans son todos los mismos, cambian los números y por ahí alguna publicidad, pero en cuanto al chasis, son todos los mismos. Qué bárbaro. Qué Quizás bárbaro. en la década, a principios de los 2000, como veías el Toyota que presentaba uno de un color y otro del otro, pero el auto era exactamente el mismo. El mismo, claro. En la década del 50 o en la década del 60, por ahí Ferrari, la escudería principal, tenía tres modelos de uno, pero los otros que ayudaban, los que acompañaban al team, no eran Sí. la potencia de los tres primeros. Pero eso ya es como que se dejó. Hoy en día son todos los mismos. Pero Le Mans es una temática muy, muy linda. Me despertó mucho interés en un encuentro en Buenos Aires que un señor llevó toda la grilla completa, no me puedo acordar bien el año, década del 60 de Le Mans, son Qué 50 autos. locura, qué locura. Tardó también, eso es lo que tiene de lindo el hobby, ¿viste? Como que tenía que calmar la ansiedad, porque me contaba él, estuvo como casi 10 años para juntar la grilla completa. Tenés que armarte de paciencia. Que a veces en este hobby es bastante complicado el tema paciencia. Es que te termina pasando que hay modelos que no se consiguen. No. Bueno, yo te nombraba lo de Renault. Debo tener como grilla por año. No, 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 no estoy haciendo alarde ni nada, pero por lo menos de lo que he visto, creo que Sí. tengo la grilla por año más completa de las que he visto, creo que es la más completa. Porque tengo todos los años. Pero me faltan algunas variantes que no las conseguís. Y algunas No, no las he las visto en conseguí. fotos. Algunas las he visto en fotos. Pero Sí, bueno, por ahí. Por ahí es amigos me dicen, no, y se metete en eBay y dice con paciencia, pero viste, uno está trabajando. Sinceramente, lleva mucho tiempo encontrar. sí, ¿qué te parece? Entonces, bueno, siempre uno está a la pesca, pero en algún momento no podés, viste, tenés que dedicarte a otras cosas y van quedando ahí las grillas dando vueltas. Claro. Para que me quedó, mirá, acá decía Charlie, decía, habla del Porsche 41 amarillo, para que lo quiero buscar de Ah, nuevo. ese es es un Charlie Berkoff. Nosotros le decimos Sí. son Berkoff originales, porque ese sí lo transformó él Qué grande. y también me lo acercó. Recién lo estabas pasando. Cuando mostraste los Burago estaba por ahí arriba. A ver, pará, a ver si lo encuentro, déjame ver, quiero ver si lo encuentro para que lo mostremos porque se me escapó. ¿Estaba arriba de los Burago, decís? Sí, un estante arriba de los Burago. Pará que no te quiero ir a hacer sacar nada a vos, si lo puedo encontrar acá, No, es mejor. imposible abrir las vitrinas están cerradas. Herméticamente. Tendríamos que hacer otro programa para poder abrirlas. A No, ver, están para con tornillos Allen. Tienen no, tornillos olvidó. Allen y Ah, ya lo una. encontré. Ya lo encontré. Para que acá te lo encontré. Acá te lo voy a poner en primer plano, mirá. Ahí está. Grande. Bueno, Charlie, algún día también lo tenés que entrevistar, porque pasa que es medio chúcaro. Charlie recorre las ferias, viste, de los mercadillos acá en Rosario y va rescatando autos y los restaura y trata de llevarlos a modelos originales del momento en el cual es el auto. Este de la colección Planeta de Agostini, algo así, lo encontró dando Ajá. vuelta y
lo modificó, en realidad lo pintó todo y lo preparó un Le Mans que corrió en, ya no me acuerdo en qué año. Y bueno, terminó conmigo. También me lo ofreció Charlie en su momento. Tengo varios Berkov. Charlie es un amigo, Charlie. Ahora, Charlie, mirá, fue uno de los pocos que me convenció para que le haga algún auto. Imagínate. Charlie, Sí, fue una bueno, hermosa oportunidad. algunos de tus amigos, Charlie, Dieguito Biuso, bueno, Carlitos Orchi. En realidad me parece que el que más me convenció fue Carlitos, ayudado por Charlie. Entre los dos Y me empezaron a puede picotear la ser, cabeza hasta que en algún sí. momento les he Son mandado bastante alguno. quemas eso, esos. Son gente muy buena, son gente muy buena, que es Sí, lo importante. excelentes personas. Sí. La verdad que Claro. como dijiste vos, se ha formado en Rosario un grupo muy lindo y bueno, tratamos de ese grupo lindo tratar de multiplicarlo, esa es la idea. Le tengo en deuda tanto a Mariano y a Diego, que son los que me invitan siempre, tengo en deuda ir para Rosario y bueno, Sí. en algún momento se va a dar, estoy convencido de eso, los tiempos y las distancias nunca son las mejores, pero tanto Córdoba como Rosario son dos expos a las que quiero ir, así que en Ojalá puedas algún venir, momento, son muy lindas. sí, Muy lindo y es muy una deuda lindo pendiente. como te decía, muy lindo lo que se forma, ¿entendés? Charlas muy amenas y pasan volando, la verdad que pasan volando. Te esperamos acá en Rosario. Bueno, Sí, quizás podés ir a olvídate. Córdoba, no sé. Las distancias hoy en día están complicadas, no te voy Sí, a sí. mentir. Cuando Ariel y Diego armaron este año el encuentro, nos plantearon, dice, tenemos dudas de hacerlo porque vendrá la gente, vendrán los amigos, no son épocas como para moverse con respecto a lo económico, ¿entendés? Y bueno, pero no, siempre tiene una gran convocatoria Rosario. Hemos Sí, sí, llenado sí, sí. 50 expositores, muy lindo. Y bueno, a ver, se forma, yo creo que se forma lo que se ha formado en esta, mirá, vos decís, no te das cuenta, se nos pasó Sí. más de una hora hablando de autitos, hablando de Ah, sí. historias, y podríamos estar largo rato tendido. Fíjate que de a rato se me pasaron los mensajes que mandaban los chicos. La Sí, verdad sí. que no sé cómo te sentiste vos, la verdad que se me pasó volando, he disfrutado de una Espectacular. colección maravillosa. La verdad que Muchas gracias. te felicito por todo como lo tenés, o sea, desde cómo lo ordenás, desde cómo lo llevas adelante, y creo que es lo que puse en el título, la pasión que uno le pone a esto, ¿no? O sea, creo que es lo que te mueve. Gracias, Lucas. Sí, me encanta. Yo ya te digo, es un hobby. No hay forma de resumirlo mejor que decir el hobby. El hobby es Tal esto, cual, poder tal tenerlo cual. ordenado, poder tenerlos exhibidos, anticaja. Por ahí se enojan mis amigos porque yo llego el auto y tiro toda la miércoles, no guardo nada. ¿Me entendés? Me dice, ¿guardaste las bases? ¿Qué base? Le digo. Eso va a toda la ¿Qué? basura. Le digo, yo el auto queda en la vitrina. Digo, cuando yo me muera el problema del que viene después, pero yo lo quiero ver, no lo quiero tener en la cajita guardado en celofán, ¿entendés? Quiero tenerlo Ay, ay. exhibido. Si no, no lo No, tengo. Estoy Así. totalmente de acuerdo. A veces el tema de las cajas y las bases, por lo menos en mi caso, yo muchas cajas y bases los conservo así por un tema de la limpieza de dónde lo tenés exhibido. Ya, un Sí. ejemplo es la de Fórmula 1, que lo pude ya tener en una vitrina cerrada, cerrada. Eso voló toda la miércoles. No las tiré, están guardadas, pero quedaron todos sin cajas, sin bases, sin nada. Y se No, disfrutan, o sí. sea, coincido plenamente con vos, que se disfruta hasta el último detalle. Y adentro de la No, caja yo sí. es una cosa, es una mancha dentro de una caja. A veces soy tajante. No colecciono cajas, lo que le digo a varios, ¿me entendés? No, no colecciono cajas, le digo. Qué No, dice, bárbaro. porque lo que pasa es que pierde valor. Le digo, no sé, le digo, yo no lo colecciono para volver a venderlo tampoco. Entonces, viste, no me llama tener las cajas. Qué Y bárbaro. algunos se enojan, ¿eh? No es tan fácil. Pero Y hay bueno. purismo, hay de todo. Para que quiero leer medio largo el comentario, pero lo voy a leer igual. Charlie de Melo, escuchar a colecciones, historias, deseos grandes, coleccionistas.
¿Qué encontrás, Luquitas? Sí, la verdad que, a ver, yo nunca me dejo de sorprender con la gente que encuentro. Es lo bueno y grande de compartir estos momentos eternos, ¿eh? Sí, hablando de lo que nos gusta, bueno, gran abrazo para todos, obviamente, gran abrazo para vos, Charlie, también. Otro gran invitado de lujo que Gracias. tuvimos en el programa, que también lo mismo, o sea, todos mostramos lo mismo, mostramos la pasión por esto que nos Sí, gusta, ¿no? exactamente, pasión. Está Qué muy lindo. bien ahí descrito. Es pasión. Bueno, amigos, nada, te quiero simplemente agradecer por este rato que No, dedicaste, que todos no, tenemos por nuestras favor. ocupaciones y la verdad, siempre digo lo mismo, el que se toma un ratito para compartir con todo el resto que está mirando es para valorar, porque bueno, Gracias. todos tenemos que destinar un rato largo a elegir fotos, a un montón de cosas que bueno, que después se reflejan en esto que espero que la gente siga disfrutando. La verdad que para mí es un placer compartirlo. Gracias, Lucas. Muchísimas, pero muchísimas gracias a vos. Y como te dije, yo creo que te escuché la primera vez en pandemia, que vos me dijiste que sí, que empezaron los programas ahí. Y bueno, por ahí los horarios, viste, como decís vos, uno ya llega a la casa, no los puede escuchar, pero cuando puedo, los veo o los veo después. Esa es la posibilidad que también tenemos, ¿entendés? Sí, señor, Así que otra vez, muchísimas gracias. los invito a todos a suscribirse al canal de YouTube, como siempre, que está ahí abajo. Y bueno, obviamente mañana este programa va subido al canal de YouTube y pueden ver los programas que se hayan perdido anteriores, también los pueden ver ahí. Así que bueno, abrazo grande para vos, Fabi, y abrazo gigante para todos los que estuvieron prendidos. La verdad que ha sido un lujo. Nos vemos Gracias, la Lucas. semana que Gracias. viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao.